morada azul, agraciada por la mano de Dios y elegida de los profetas, donde viven María y José. María, pura como el soplo del cielo y hermosa como el canto del universo. Huérfana y pobre, cumple la voluntad de sus padres Joaquín y Ana, descendientes de la casa de David. Según las sagradas tradiciones, 24 aspirantes se presentaron a la mano de la hermosa y joven virgen. Entre ellos se encontraba José, el carpintero de Nazaret, noble y virtuoso, de más de 40 años de edad, paternal y pobre. María, la Virgen Inmaculada, había sido designada por el Todopoderoso para ser la esposa de un humilde carpintero. Y José, aunque modesto carpintero, descendía también de la casa de David. Así pues, sangre de reyes corría por las venas de los desposados y más que nada, cumplíanse las profecías. Si tú consientes en ser mi esposa, acepta esta prenda. Yo, José, hijo de Natán, he dicho a María, hija de Joaquín, sé mi esposa, según la ley de Moisés y de Israel. Yo prometo honrarte y proveer a tu mantenimiento y a tus vestidos y a todo lo que sea necesario. La amistad conyugal, cosa es común a todos los pueblos de la tierra. Tomo por esposo a José, según la voluntad del Altísimo y con la bendición de Dios. María ha consentido en ser la esposa de José, quien da su voluntad para formar viudedad, honrando a su esposo en la vida y en la muerte, según la ley de Moisés y de Israel. Tú serás honrada y respetada como mi misma madre y nuestro Dios Jehová. Mucho, José. Descansa. María, con sudor gana el hombre su pan. No he terminado la jornada del día. Espera. Voy a entregar trabajo hecho y volveré más tarde. Está bien, José. Yo te saludo. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Nada temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su poder, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. ¿Cómo se hará esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. He aquí porque el fruto santo que de ti ha de nacer será llamado el Hijo de Dios. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Elisabet, tu prima, ha concebido un hijo en su senectud, y este es el sexto mes del embarazo de la que es reputada estéril, porque nada hay imposible a Dios. María va a visitar a su prima Elisabet con permiso de José, su esposo. La paz. Sí.
sea contigo en esta casa, María. Eres la elegida, Elizabeth, prima mía. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y el fruto es bendito de tu vientre, María. Tú eres dichosa por haber creído, porque lo que se ha dicho de parte del Señor será cumplido. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se colma de gozo ante Dios, mi Salvador, porque el Señor ha atendido a la humildad de su sierva. En adelante seré llamada bienaventurada en todos los siglos por venir. Elizabeth, prima mía, tendrás un hijo que llamarás Juan y será profeta. Dios lo ha anunciado. Soy casi anciana y mujer estéril. Para Dios no hay imposibles. ¿Cuán grande es aquel que da sus órdenes a la estrella de la mañana y que señala la aurora el punto del cielo en que debe aparecer y que manda el trueno? ¿Cuán grande es por su bondad y su poder? Él es el que ha puesto cordura en el corazón del hombre y dado instinto a los animales. Bendita seas, María. De Dios. Obedece el edicto de Quirino, gobernador de Siria y representante del César. Ve con tu esposo a Belén, su tierra natal, donde nacerá tu hijo que llamarás Jesús. El Señor te lo manda. Ve. No temas. Y con una misión divina por cumplir, María vivió al lado de José, su esposo, quien la respetaba como a su misma madre. María, María, nada temas, María. Esta es la voluntad de nuestro Santo Padre. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Vivirás bajo el mismo techo de una mujer adúltera? ¿Cómo? ¿Ha concebido un hijo María sin conocer esposo? La mujer adúltera debe morir, según la ley hebrea. Debes matarla. Vete de ella, vete. La pasión de los celos es dura como el infierno. ¿Tú no sientes celos, José? Vete, vete. Y María dormía el sueño de los justos, pura de cuerpo y alma, pronta a cumplir el mandato divino. José, hijo de David, no temas tener contigo a María, tu esposa, que es virgen y es pura. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque será el salvador de la humanidad librándola de sus males. Cumple la voluntad del Señor. María y José, los santos peregrinos, buscan posada en Belén.
paz sea en esta casa. ¿Quién es el dueño de la posada? Yo soy, ¿qué quieres? Mi esposa y yo venimos a inscribir nuestro nombre en el libro del César. Somos de Nazaret y te pedimos por Jehová albergue. Mi casa está abierta para quien paga su hospedaje. Somos pobres y si el precio es muy alto, no podríamos pagarlo. Aquí no hay. Busca acomodo en otro lugar. Ya sabía yo que nada bueno viene de Nazaret. Todo el lugar está tomado. Hemos llegado tarde. Seguiremos buscando. Sencillos de corazón, vieron aparecer un astro nuevo. Vinieron tres reyes sabios, siguiendo la estrella que les anuncia el nacimiento de un nuevo rey, advenimiento del Mesías sobre la tierra. Melchor, Gaspar y Baltasar. Gran señor, acampados frente al antiguo palacio, hemos encontrado los tres reyes magos de Oriente que van en busca del Mesías. Aceptaron la invitación que en tu nombre les hice y se han apresurado en venir a saludarte como al más poderoso y sabio rey de Judá. Hacedles pasar. Al momento, gran señor. Eran los tiempos en que reinaba en Palestina Herodes, llamado el Grande, sujeto a la voluntad de la Roma altiva y pagana. Baltasar, reyes de Oriente, gran señor. Ilustres varones que habéis llegado a mis tierras en busca de un niño por nacer, yo os saludo. Hablad. Gracias, gran señor. La esperanza de encontrar esa criatura salvadora nos trajo a tu ciudad, que los cielos protejan. ¿Tanto os interesa ese niño? Hemos visto un astro nuevo, señor. Y lo que Dios anuncia a los hombres con signos del cielo, interesa a la humanidad entera. Así es. Los profetas predijeron que una estrella debería aparecer, anunciando el nacimiento de aquel que había sido destinado por Dios para reinar sobre todos los confines del mundo. Y la profecía se ha cumplido. La estrella ilumina todas nuestras rutas. En Judá no la hemos visto. ¿Podríais decirme el porqué de ese misterio? Señor, nadie puede explicar a los hombres los secretos designios del Creador del universo. Por Jehová, mi Dios, yo os digo que esa estrella no ha brillado jamás. De día y de noche la hemos venido siguiendo, señor. Hasta que se ocultó en el lejano horizonte. Buena señal es para todos el que haya desaparecido. Así podréis regresar tranquilos a vuestros lugares luego de haber disfrutado en mi fiesta de real despedida. Gran honor para nosotros, oh poderoso Herodes, que no tornaremos de nuevo a tus dominios hasta que la luz de esta milagrosa estrella vuelva a brillar en el firmamento. Así lo creo. Y solo os pido una merced. Si el niño que buscáis fuere hallado por vosotros, os suplico me lo digáis
para que yo vaya a adorarle también. Avisad a los sabios y astrólogos. Después seguid a esos pobres ilusos y decidme dónde acamparon. Se nace para morir después de haber vivido. Pero ahí quien muere apenas ve la luz. Si ese niño nació, sabrá que no hay más que un rey. Pero desaludante. Ella se ha detenido. ¿Cómo se llama este lugar? Belén. Y en un modesto pesebre nace un niño para iluminar las tinieblas del mundo. Hijo de María, la Virgen de Nazaret. María, reina de reyes. Me habéis dicho de esa estrella que anuncia el nacimiento de un niño que deberá reinar. ¿Es que puede haber en Jerusalén más rey que yo? Imposible, dueño y señor. Idos, y no volváis hasta saber la verdad de cuanto acontece. Yo mientras estudiaré la manera de cómo debo adorar a ese nuevo rey. Adelante, Macé. ¿Cumpliste la misión que te encomendé? Sí, gran señor. Seguimos en su ruta los magos y vimos cómo estos llegaban a Belén guiados por una estrella que se detuvo en aquel lugar donde la caravana dio fin a su marcha. Oh, la estrella, siempre la estrella. Y la viste tú también, ¿verdad? Sí, gran señor. Y la vieron los pastores, y la gente del pueblo, y los humildes, y los poderosos que allí se reunían, llenos de alegría y de asombro. ¡Calla, Macé, calla! No quiero escucharte. ¡Calla!
ley de Moisés. Prescribía a la mujer hebrea la purificación en el templo 40 días después del parto. Y María, acompañada de José, llevó a Jesús al templo, donde un anciano, Simeón, y la profetisa habían pronosticado al verle: el Hijo de Dios ha nacido. María, eres la madre del Mesías. Ya veo volver a los magos para decirme lo mismo que tú. Que la estrella se detuvo en Belén, anunciando que allí había nacido el rey de los judíos. Ellos no os lo dirán, gran señor. Comprendieron su error, ¿verdad? Desacatando vuestro real deseo, luego de adorar al recién nacido y ofrendarle mirra y esencias de Arabia, oro purísimo del Yemen, le besaron los pies y se aprestaron a volverse a sus reinos por distintos caminos. ¡Basta, Macé! ¡Basta! Necesito que me traigas a ese falso rey de Israel. Si es posible, gran señor. Nada es imposible para mis deseos. Nada debe ser imposible para el jefe de mis guardias. Quiero que me traigas a ese recién nacido. ¿Lo oyes, Macé? No lo olvides. No hay más Dios que Jehová, ni más rey de Judea que yo. José, José, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. María, María, despierta y deja tu lecho. Coge en tus brazos al inocente niño y disponte a emprender un viaje largo y penoso. ¿Cómo? ¿Irnos de Nazaret? ¿Y a dónde? A Egipto. Dios lo ordena. Herodes busca a nuestro hijo para matarlo. Y Herodes, el sanguinario, con cuyo nombre debía recordarlo la historia, concibe un plan diabólico. ¡Pasa! ¿Trajiste al niño? Mi gran señor, ni rastro hemos encontrado del infante. Parece que se lo ha tragado la tierra. La tierra os debiera tragar a ti y a toda mi guardia. Yo encontraré a ese niño. Señalad el lugar y prestos obedeceremos. Yo lo encontraré. Y espero que esta vez mis órdenes serán obedecidas. Todos los niños de 2 años abajo serán degollados sin distinción de clase. Esto me hace temblar, señor. Yo haré temblar al mundo. ¿Y el César aprobará esto, mi dueño y señor? El César, emperador en Roma. Yo, Herodes el Grande, rey en Judea. Cumplid mis órdenes. Hizo que se presentaran las madres con sus hijos en su palacio. Entonces Herodes inició su horrorosa venganza, la degollación de los niños inocentes. Soldados, unos falsos profetas han anunciado el nacimiento de un falso rey de Israel. No hay más Dios
que Jehová, ni más rey que nuestro grande Herodes. Sirvamos y defendamos a nuestro rey, perezca quien perezca. ¡Mueran todos los niños de Belén! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! Tierras del rey Herodes y comenzará el desierto que nos conducirá a Egipto. Que Dios guíe nuestro camino y salve a su hijo. Soldados de Herodes. Que Dios proteja a este inocente. Anda, burrita. Señor, me enviaste decir que nos ampararías con tus sombras. Ayúdanos. Por la mano divina. En Egipto vivieron largo tiempo. María, dulce María, tiempo ha que dejamos Nazaret, y en verdad que solo nuestra fe en Dios y el amor a nuestro hijo nos ha sostenido en tanta fatiga. Él crece y está a salvo. Confía en los mandatos del Señor. Somos siervos fieles de su divina voluntad. La sonrisa de la inocencia me hace llevar con alegría esta vida de destierro. Todo sea por el amor de Dios. Hijo mío, predilecto de nuestro Padre, haz que pronto termine este destierro y podamos ver los cerezos en flor de Israel, nuestra tierra. Dios lo quiera. Anda, José. Descansa. José. José. Soy Gabriel. Regresad de Egipto. Volved a Nazaret. Ha muerto Herodes. Nadie hará daño al niño. Lo manda el Señor. María, María, despierta. Muerto el fatídico rey Herodes, vuelven a Nazaret, protegidos por las caravanas que instintivamente los ayudan. Ayudas en la carpintería, Jesús. ¿Qué haces el tiempo que no estás con nosotros? Es
escuchar a los sabios y aprender lo que han dicho los profetas. No conozco sabio que pueda darte consejo. No hay sabiduría más grande que la que Dios nos manda, madre. Y el niño crecía y fortalecíase, y se henchía de sabiduría, e iban sus padres a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Acabando la fiesta de la Pascua, volviendo ellos a Nazaret, quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo su madre. Que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. ¿Queréis saber si el árbol es bueno o malo? Mirad el fruto del árbol. Si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto no es bueno, el árbol no sirve. El profeta dijo, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, ¿y la ley de Jehová es con nosotros? Yo os digo, el Padre que está en los cielos vive dentro de nosotros. Jesús, Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado durante 3 días con gran dolor. ¿Qué hay, madre? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en las cosas de mi padre, que está en el cielo, me conviene estar? Anda, hijo mío, vamos. Padre ha muerto. La misericordia de Dios es eterna, madre. Jesús de niño llora la desaparición de José y va a confortar su espíritu al huerto cercano. Años de la vida de Jesús pasan sin que conozcamos el misterio que encierra este silencio. Dios nos dio a Jesucristo, su Hijo, Redentor de la humanidad y símbolo de todas las virtudes. Empieza su camino de luz para destruir las tinieblas del mundo en la misión más hermosa que recuerdan los hombres. María, pura y sencilla, acompaña a su hijo en las bodas de Caná y presenciamos su primer milagro,
inspirado por su santa madre. Hijo, vino no tienen. ¿Qué puedo hacer yo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Tu madre te lo pide. Hacer todo lo que él dijere. Llenad 6 tinajuelas de agua. Sacad ahora y presentadlo a la gente. Señor, el agua se ha convertido en vino. ¿Vino, señor? Es vino. Un milagro del señor. Todo hombre pone el buen vino primero. Y cuando están satisfechos, entonces saca el peor. Mas él ha guardado el buen vino hasta ahora. La gloria del mundo verán de ahora en adelante. Pronto la gente le sigue reconociéndolo como a su salvador y escuchando su palabra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Y bienaventurados seréis también vosotros cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal, por mi causa, mintiendo. Y no penséis que yo haya venido para abrogar la ley de los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no matarás. Al que te hiere en la mejilla diestra, ofrécele también la otra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os persiguen y orad por los que os ultrajan, para que todos seáis hijos del Padre que está en los cielos y hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Si tu mano derecha te pusiera en ocasión de pecar, córtala y échala de ti, que mejor es que pierdas uno de tus miembros antes de que todo tú se pierda para siempre. Cuando ayudes con tu mano derecha, que tu mano izquierda lo ignore. Da la limosna en secreto y Dios te recompensará en público. No deis a los perros las cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las huellen con sus pies y se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirán, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay por ventura alguno entre vosotros que pidiéndole pan un hijo suyo le dé una piedra? Pues si vosotros sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Estas y más verdades que de mí escucharéis son las que debéis cumplir para poder entrar conmigo en el reino del Padre.
Dejad a los niños. Ellos también creen en ti. No le molestéis. ¿No veis que medita en cosas importantes? Dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, que de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiese el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En verdad os digo que si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humillare como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que hiciese daño a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se atase una piedra de molino y se hundiese en lo profundo del mar. ¿Tardará mucho el maestro, señora? No, no tardará en venir a ver a sus discípulos. Si tenéis fe, mi hijo os volverá a la salud. ¿No es cierto, Lucas? Sí, señora. Sí tenemos fe, señora. No se impacienten y esperen, que nunca es tarde para recibir el bien. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señor, 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 un paralítico curado. Que tenga fe en mí, que me siga. Jesús encuentra el templo de oración invadido por los mercaderes. No hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Un remedio hay que encontrar pronto para cortarlo de raíz. ¿Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación? Entonces, ¡que muera el falso Mesías! ¡Sí! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Morirá! ¡Morirá, pues! ¡Gracias!
cuerpo que por vosotros se ha dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual será derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano de aquel que me entrega está conmigo a la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre se va, según ha sido determinado. Mas hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Quién de nosotros puede ser? Es posible tamaña traición. Señor, ¿quién es? Es aquel para quien yo mojad el bocado y se lo diere. Judas, lo que haces, hazlo cuanto antes. Aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Señor. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado tres veces que me conoces. ¿Y nosotros, Señor? Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 30 dineros, ¿eh, Judas? Es lo que me habéis prometido. ¿Y cómo reconoceremos al hombre que vas a entregarnos? Es a quien yo diere un beso en la mejilla. 30 dineros y en plata. Mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bien, maestro. Si es posible, pase de mí este cáliz, mas no como yo quiero, sino como tú. Velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu en verdad está pronto, mas la carne es débil. Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Levantaos, vamos. He aquí. El que me entrega se acerca.
guarde, rabí. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os dije que soy yo. ¿Quién es? ¡Aprendedme! Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Otro testigo. Se hace llamar el Mesías. ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No contestas? Te conjuro por el Dios viviente a que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que vienen las nubes del cielo. ¡Blasfemadoa! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí que ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¡Culpable es! ¡Que muerte! ¡Muera el blasfemo! ¡Muera! Miren, este también estaba con el rabí. No le conozco, mujer. Ajá, también tú eres uno de ellos. Hombre, no lo soy. Y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho para que te acusen de muerte? Dicen que te haces llamar el rey de los judíos. ¿En dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, mis ministros sin duda pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Así pues, mi reino no es de aquí. Según eso, tú eres rey. Tú dices que yo soy rey. Y para eso nací, y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amante de la verdad, escucha mi voz. La verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Traed. Me habéis presentado a este hombre como a un pervertidor del pueblo. Y ved que preguntándole yo, no hallo en él culpa alguna de aquellas que le acusáis, ni Herodes tampoco. Porque lo remití a él, y he aquí que nada se ha probado que merezca la muerte. Matadle vosotros. A nosotros no nos es lícito matar a nadie. Entonces, que decida vuestro pueblo qué ha de hacerse con él. Thank you.
solemnizar vuestra Pascua, él soltará un preso que vosotros escojáis. Está encarcelado Barrabás, que es un ladrón asesino. Y está preso Jesús de Nazaret. ¿A quién de estos creéis que libre? ¡No querías ser rey! ¡Toma tu corona y tu manto! ¡Y tu manto! ¡He aquí al hombre! ¡Que le crucifique! ¿Sabes que tengo poder para crucificarte o soltarte? No tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Porque todo aquel que se hace rey se declara contra César. No encuentro nada que merezca muerte. Se dice rey de los judíos. Entonces está contra tu rey. Hágase la voluntad de vuestro pueblo, condenando a un inocente. Yo me lavo las manos. A su hijo que cumple la misión que le encomendó el Altísimo. Hijo mío, thank you.
Yo no soy ningún esclavo. Ayúdale con esa cruz, te digo. Ayúdame tú si quieres. Está bien, te ayudaré. ¡Qué cruz más pesada! Dame la vista, ten piedad de mí, aun cuando solo sea para verte por única vez en mi vida. Señor, hazlo, yo tengo fe en ti. ¡Veo! ¡Veo! Señor, tú eres el Salvador, el que todo lo puede. No me dejes nunca, Señor. Señor, quizás no me dejes. Saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? Entonces, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tú ni siquiera temes a Dios, aunque estás en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos la pena debida a nuestros hechos. Pero este ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve ahí tu hijo. Ve ahí tu madre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Encomiendo mi espíritu. Ah.
consumado es. Hijo de Dios era este. Otra vez en mis brazos, como cuando eras niño. Señor, qué dolor ser madre. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? No, no está aquí. Id, y decid a sus discípulos que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como lo han dicho las Escrituras. Nunca dejaré de llorar a nuestro maestro venerado. Cuánto siento el no haber muerto con él. Pedro, si nos dejara oír su voz, ver su espíritu o tocar su cuerpo, florecería la fe de las gentes. Dios me ha hablado en su nombre. María Magdalena le vio y habló con él después de resucitado. Nuestra fe no es menos, mas su compañía y su presencia falta grande nos hace. Si la gente le viera resucitado, vería que las profecías se han cumplido. La paz sea con vosotros. Señor. Soy yo. No temáis. ¿Por qué dais lugar en vuestro corazón a la incertidumbre? Mirad mis manos, mis pies, palpad
Y considerad que un espíritu no tiene carne y hueso, como vosotros veis que yo tengo. Perdón, perdón. Yo no he dudado de ti, señor. Así estaba escrito. Y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Maestro amado, creemos en ti. ¿Qué nos mandas hacer? A mí se me ha dado por mi Padre toda potestad en el cielo y la tierra. Id por el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Bautizad a las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos quedarán curados. Serán eternamente felices y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Predilecto del Señor, escribe lo que más tarde hemos de conocer como el más bello de los evangelios, que con amor guarda en su corazón el mundo cristiano. ¿Es aquí, Pedro? Sí, por aquí es, señora. ¡Qué bonito es esto! Juan, María, madre nuestra, me adelanté a prepararte posada. Me sentía fatigada y con muchos deseos de veros y encontrarme en Nazaret. ¿Qué tantos recuerdos tiene para mí? Viendo tu rostro y oyendo tu palabra, parece que estamos más cerca del espíritu de nuestro amado maestro. Él siempre ha estado y estará con nosotros, aún después de la muerte. No pienses en esas cosas, madre mía. Tú no morirás nunca. Si la voluntad de tu hijo es dejarte en nuestra compañía, estarás con nosotros sin fin. Siento que mi hijo me llama. Tengo tanto deseo de descansar y estar cerca de él. No os atribuléis, hijos míos. Dios nos señala nuestra hora de partir. Y él bien sabe lo que hace. Feliz me siento de veros junto a mí. Pedro, no desmayes. Funda los cimientos de la doctrina que os dejó mi hijo. Juan, Lucas, divulguen por el mundo las palabras de mi hijo adorado, que con ellas harán mucho bien. Y vosotros, no temáis. Id por el mundo a predicar y hacer las obras que mi hijo os mandó. Vuestros nombres serán bendecidos por las gentes. No lloréis, hijos míos. Yo rogaré por vosotros y por todos los que sufren delante de mi hijo. ¿Oí su voz? Id por el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Bautizad a las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi nombre lanzarán los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán sus manos sobre los enfermos y quedarán curados. Serán eternamente felices y yo estaré con vosotros
hasta la consumación de los siglos. Hijo, llévame a tu lado. Madre mía, tú estarás siempre cerca de Dios, mi Padre, y yo contigo. Hayan pasado y todos los reyes hayan muerto, tú seguirás reinando eternamente en nuestros corazones. María, reina de reinas.